Señoras y señores, muy buenos días. Estamos comenzando con usted la mañana. El equipo de noticias matutino de GMN está ya en contacto con usted a través de las tres estaciones de radio con las que cuenta aquí en Piedras Negras, toda la región norte de Coahuila, parte sur centro de Texas, cinco manantiales y hasta la región carbonífera de Coahuila. Le recibimos con muchísimo gusto y pues con toda la información para compartir con usted lo acontecido en últimas horas. Noticias lamentables le tenemos que proporcionar esta mañana, mencionarle desde estos momentos, y son las 7:06 aquí en nuestra frontera. La temperatura ha estado alrededor de los 13 Celsius y pues ya está teniendo los efectos del frente frío número 9 que se había anunciado entraría a partir de este fin de semana. Roxana, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Noel, ¿cómo estás? A todo nuestro auditorio en esta mañana ya de viernes, gracias a Dios, 10 de noviembre 2023, desde Piedras Negras, Coahuila, desde donde sale nuestra señal para la región de los cinco manantiales, la región carbonífera en Ciudad Acuña, los municipios de Hidalgo, Jiménez, Guerrero y también para Igual Paz y el sur de Texas. Un abrazo a todos los que nos estén escuchando, sintonizando a través de su radio y también quienes nos acompañan en la transmisión en vivo vía Facebook. Pues definitivamente iniciamos el fin de semana con una noticia muy trágica que ya hace unos minutos mi compañero Julio Fernández le daba a conocer en un en vivo previo a nuestra transmisión, que de todas formas le vamos a estar detallando ahorita conforme pasen los minutos, ya que ya nos envió toda la información completa Julio aquí a través de nuestras redes sociales. Así es, le estaremos compartiendo estos detalles, los que evidentemente nos tienen que servir en esta temporada de otoño-invierno para tomar todas las precauciones absolutamente en los domicilios en relación a instalaciones eléctricas, a también lo que son las tuberías de gas en relación a los calefactores, hacer las revisiones que nos están invitando que hagamos las autoridades, proveyéndonos o ofreciéndonos lo que son los servicios de pues limpieza, revisión, mantenimiento de calefactores. Eso es bien importante. Recuerde que esta semana también le avisábamos que ya había iniciado esta campaña por parte del Heroico Cuerpo de Bomberos. Puede llegar usted ahí a la estación o a las subestaciones, a la central de autobús, a la central de bomberos, perdón, que está acá en un lado del auditorio B. González. Esa es su central principal, pero tiene subestaciones donde también pueden darle el servicio, darle mantenimiento, limpieza a sus aparatos para que, bueno, no vaya a correr el riesgo, de verdad, que no lo deje a la desidia, no diga, yo lo puedo hacer, o mucho menos que diga, déjeme ver un tutorial, porque muchas veces no, vaya mejor con los expertos, ellos saben los elementos de cómo trabajarlo para evitar este tipo de accidentes que tienen que ver como con incendios, intoxicaciones que luego se pueden dar. Entonces hay que estar muy al tanto de ello para no tener que dar estas noticias, para no tener que empezar así los días. Entonces está en nosotros ser responsables en cuanto a pues todas esas acciones que hay que realizar. En efecto, entonces pues atención a estos temas y por lo pronto nosotros le compartiríamos nuestros titulares. Como le decimos, pierde la vida una familia de tres integrantes en la colonia Presidentes, aquí en Piedras Negras, a causa de un incendio que se registró durante la madrugada de este viernes y del que no pudieron escapar. Y encontraron, de hecho, ayer un cuerpo calcinado y maniatado en la carretera federal 57 entre Allende y Nueva Rosita. Hubo gran movilización de corporaciones debido a que el cadáver presentaba huellas de violencia. Pero en menos de 24 horas localizaron un segundo cuerpo de una persona calcinada, pero ahora arriba de uno de los vagones del tren, también en la región carbonífera de Coahuila. Temas de accidentes, un conductor fue embestido por dos locomotoras al tratar de ganarle el paso al ferrocarril en Los Sabinitos, aquí en Villa de Fuente. Por una maniobra pudo acelerar y salir de los rieles. Y por evitar un choque, vuelca en la Román Cepeda, el conductor de un vehículo iba en vía libre, pero una camioneta no respetó el derecho de vía y al tratar de esquivarlo, se volcó. Se incendia camioneta en Hacienda La Laja. La propietaria declaró que se disponía a ir a su trabajo y al encender su vehículo empezó a arder el cofre. Arrestan a sujeto por agredir a su madre en Igual Paz. Estaba fuera de control. Además, le encontraron sustancias controladas al ser arrestado.
Autoridades alistan operativo por el Buen Fin, donde van a participar la Policía de Acción y Reacción, Policía Civil Coahuila, Policía Especializada y la Agencia de Investigación Criminal. Y se prepara Piedras Negras para festejos navideños. El taller de ornamentos trabaja ya con anticipación para tener listos todos los adornos para la ciudad. Y como ya se dio cuenta, llegó el frente frío número 9 a nuestra región con lluvias, ligero descenso en la temperatura. Estas condiciones van a prevalecer por todo el fin de semana. Y anuncian entrega de estudio de ampliación de carriles en el puente internacional número 2. Se tiene un avance de más del 70% en los trabajos. Buscan empresarios que se transparenten los recursos del impuesto sobre la renta ante la aprobación del aumento, pues esto genera más presiones inflacionarias. En información nacional, arranca la Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa en la Ciudad de México. La 79 Asamblea de la Sociedad Interamericana arrancó así para analizar estrategias que garanticen libertad de expresión. En información internacional, hospital pagará 211 millones de dólares a una familia, de una madre que se quitó la vida tras acusarla de abuso infantil. El jurado sentenció al hospital a pagar esta cantidad de dinero, que son alrededor de 3,750 millones de pesos mexicanos, a la familia de la madre, quienes denunciaron irregularidades en el caso mucho antes del deceso. Y en temas de los espectáculos, bueno, mencionan que Peso Pluma habría pedido abrir el Museo Frida Kahlo exclusivamente para Nicki y Nicole. El cantante mexicano cumpliría así uno de sus sueños, de los sueños de la rapera argentina en su reciente visita a nuestro país. Y en los deportes, selección mexicana se oficia la convocatoria de Julián Quiñones. La selección destapó ayer jueves esta convocatoria del delantero para próximos partidos oficiales frente a Honduras. Son los titulares, comenzamos GMN. A esta hora iniciamos nuestro noticiero GMN, pasión por informar en nuestras estaciones de radio. La consentida de Coahuila, 104.3 FM, 95.9 FM Globo y 88.1 Radio Alegría, con Roel Oyervides y Roxana Salas. Síguenos en Facebook, GM Noticias, y Twitter, arroba GM-Noticias. www.gmnoticias.mx. Las noticias tal como son. Pues son ya las 7 de la mañana con 13 minutos. 13 grados también en la temperatura en este viernes. Así es como amanecemos con pues las primeras manifestaciones del Frente Frío número 9, así como habíamos mencionado durante la semana que iba a estar arribando, sintiéndose ya las condiciones, en particular desde este viernes así está siendo. Ya ayer tuvimos algo de lluvia también, correspondientes a este clima que ya esperamos para el fin de semana completo. Qué bonito llovió ayer. Sí, oye. Estuvo muy bonita la lluvia. Toda la tarde noche llovió, pero yo creo que sí la necesitábamos también. Hay lugares donde sí se absorbió rápidamente, en otros todavía no. Así que tenga cuidado porque hay algunos encharcamientos aún en algunas calles, y para que no vaya a tener accidentes. De hecho, ayer hubo accidentes producto de la lluvia. Así que mucha precaución, sobre todo en carreteras, sobre todo si ya conoce cuáles son las calles que a lo mejor se inundan, las colonias también, con mucho cuidado para que no haya accidentes este fin de semana, porque las probabilidades de lluvia se extienden por todo el fin de semana. Ya le estaremos detallando el pronóstico más adelante, pero adelantándole, hoy la máxima que se espera es de 15 grados Celsius. Y para esta noche una mínima de 12 grados Celsius. Todavía hay pronóstico de lluvias en un 30% para el día, y en la noche en un 20%. La diferencia nada más es un grado con el factor de la humedad y el viento. Estamos a 13 grados, pero se siente a 12, entonces frío no hace, está agradable, está para disfrutar la mañana.
Así es, no está también de más decirle que en algunos estados de la República Mexicana han estado alertando de que podrían descender las temperaturas drásticamente, sobre todo en las partes altas, podrían ser temperaturas de un dígito, incluso por debajo de los 0 grados. Estamos pendientes de estas condiciones que afectarían particularmente a Chihuahua, Sonora. Se ha mencionado que en algunas partes de Coahuila, seguramente en las partes altas de la Sierra de Arteaga puede presentarse esta condición climatológica, y pues para tener previsto cualquier tipo de prevención en relación a, ya le decíamos hace unos momentos, la utilización de calentadores, calefactores y demás. Ya de por sí veníamos arrastrando una situación impactante en la región carbonífera con estas personas que encontraron pues calcinadas por completo. Fue una, y en menos de 24 horas otra. Que me parece un asunto pues que sí podría uno relacionarlo con el crimen organizado, cuando esta mañana pues nos despertamos con esta noticia de una familia también calcinada. Así es, de que vamos a platicar también acerca de los detalles de esta persona que fue ubicada pues a la orilla de la carretera. Al final, ya en la noche le compartí la actualización también por parte de nuestros compañeros allá de Coahuila. Hoy era una mujer la que habían encontrado, el cuerpo estaba calcinado, murió por asfixia y pues tenía señales de violencia, estaba maniatado el cuerpo, calcinado, le digo, emplayado, dicen amordazado también. Son cosas que la vamos a detallar también más adelante, pero pues sí, de por sí ya veníamos con esta mala noticia para iniciar las noticias del fin de semana, y pues desafortunadamente le tenemos todavía allí más datos lamentables para este viernes, así que quédese con nosotros porque en una hora y media le vamos a platicar toda esta información. Claro, agradecemos de antemano su contacto con nosotros a través de la plataforma de Facebook, donde estamos transmitiendo también en esta mañana el noticiero, y también le recordamos el centro de mensajes 878-122-5428, donde incluso nos puede enviar mensajes de audio para reproducirlos aquí en tiempo real en el noticiero. Gracias a Ángel Medrano, que nos regala un me encanta esta mañana, Roy Leal también, Irma Rodríguez nos da su like, y Gerardo Tabar también saluda a todo el equipo matutino de noticias. Muy buen día, Gerardo. Muchas gracias, Ángel. Nos deja los buenos días, Roel. Rox dice, siguiendo ya la transmisión en camino a casa, finalizando el turno laboral. Saludos a todos los que van saliendo de tercera. Con mucho cuidado, Ángel, para que llegues con bien a casa a descansar. Y pues que tengas también un excelente fin de semana, inicio de fin de semana a todos también, los que vayan saliendo ahorita del trabajo. Con ánimos para que no vaya a pasarle también un accidente de luego dormitar. Espero que pues que esté bien. Alerta sobre todo en carretera. Y también a los que apenas vamos iniciando la jornada, ahorita que vayan también camino al trabajo, a la escuela, a las mamás, amas de casa también que se quedan en casa, que nos escuchan, pueden hacer contacto con nosotros. Ahí están abiertas las vías de comunicación para todos ustedes, tanto el centro de mensajes como ahí nuestra caja de comentarios en la transmisión en vivo vía Facebook. Y pues de más noticias que hay que platicarle, pues hoy recuerde que ya estamos muy cerca, mañana es el evento de la inauguración del proyecto de calle 11 ahí en el centro de Piedras Negras, y pues estamos más que emocionados, especialmente por la presentación de nuestros artistas locales y también la presentación estelar especial de la cantante Kika Edgar. Claro que sí, muchas personas han reaccionado favorablemente ante la invitación o la programación de que estuviera presente Kika Edgar en esta inauguración. Y pues efectivamente ya está más que confirmada. Ayer mismo compartió a través de redes sociales un video invitando a la gente para que acuda al primer cuadro de la ciudad a partir de las 6 de la tarde de mañana sábado para la inauguración de lo que es este paseo calle 11, justamente inaugurado el 11 de noviembre. Así es, fíjese que qué emoción de verdad. Yo creo que con esto ya vamos a empezar también, ahorita la vamos a platicar porque ya se están preparando los festivales de Navidad también que se vienen, los adornos, la villa navideña aquí que se hace en la plaza, en la Gran Plaza y que también en la Macro Plaza, así que ya empezamos aquí en Piedras Negras con el espíritu navideño. Y bueno, espero que usted también y acompañe también a todos estos eventos. Son las 7 de la mañana con 20 minutos. Es hora de irnos a nuestra primera pausa comercial. De regreso seguimos platicándole más noticias.
mensajes y WhatsApp 8781-2254-28. Números en cabina 795-4614 y 795-1686. Baja nuestra aplicación de GMN para Android y iPhone en Google Play y Apple Store. Las noticias tal como son. Las noticias tal como son. En un memorial está la esperanza de que algún día volverán. Es un símbolo de que lo seguimos buscando. Y también es un recordatorio para que no se repita. La sociedad no está completa porque ellos no están. Una persona desaparecida nos hace falta a todos. Cuida y respeta los memoriales. Pero sobre todo, las personas desaparecidas nos hacen falta. Si sabes algo, llama al 089. Nos haces falta. Tu llamada es anónima. Que nada te detenga. Que nada te detenga. Continúa con nosotros. Esto es GMN, Pasión por Informar. De la mañana ya con 21 minutos, estamos compartiendo imágenes a través de Facebook de lo que es el puente internacional número 1 o los accesos principales, ya sabe, la calle Matamoros e Hidalgo, donde va avanzando rápidamente la fila por las dos vías, no hay tanta complicación, si hay pues un flujo importante de personas, familias que van de México, de Piedras Negras a Eagle Pass esta mañana, pero va avanzando rápido. Me parece que no hay tanta problemática en cuanto a la espera. Acaba de abrir el puente a las 7:22 de la mañana, que son ahorita, pues lleva justamente los 22 minutos. Y la ruta fiscal para el puente internacional número 2, pues luce también tranquilo. Todo, de hecho, no se ve tanto tráfico hacia el puente 2, si acaso lleva... no, de hecho apenas va como que empezando la fila en las casetas en el puente internacional número 2, libre acá por el Boulevard de las Culturas, nada más con mucho cuidado porque allí pues sigue habiendo estos trabajos de ampliación de los carriles, que también vamos a platicar acerca de ello hoy. Y pues en general en las vialidades en Piedras Negras pues no se ve, al menos las que podemos ver ahorita, le digo que es la ruta fiscal, ahí el Boulevard Fausto Z. Martínez, se ve tranquilo, ahorita no tendría ningún inconveniente cruzar hacia los Estados Unidos, que de hecho es fin de semana de fiesta para ellos también, bueno, es festivo el fin de semana, mañana es Día de los Veteranos allá en Estados Unidos, no sé si hoy hayan trabajado... en algunas partes, no sé si se lo hayan agarrado de una vez un día antes, el day off, pero nada más para comentarle, ¿verdad? Pues mañana es festivo allá para ellos, probablemente si haya flujo de cruce de paisanos en este fin de semana. Ahí justamente le estamos compartiendo imágenes del puente 2, donde se llevan a cabo estas remodelaciones de lo que es los carriles. Y bueno, además el camellón central, pero pues hay poco acceso de vehículos, no hay tantos como menciona Rox. Entonces, por las dos vías hacia los Estados Unidos estaría relativamente fácil cruzar en esta mañana. 7:24, vamos con Israel Palacios para que nos brinde el correspondiente adelanto de los deportes. ¿Cómo estás, Israel? Buen día. ¿Qué tal, Roel? Buenos días, gusto en saludarte en esta mañana de viernes, a Rox, como siempre, y a Ron y a todo el auditorio que está siempre al pendiente de las noticias muy, pero muy temprano. Hoy platicaremos de la Liga de Campeones de la CONCACAF, cómo va desarrollándose este torneo, que ha habido partidos durante esta semana. Les doy detalles más adelante sobre también los jugadores mexicanos que están participando y de algunos que han estado en la Liga de Campeones de la UEFA en décadas anteriores o en los últimos años, porque son pocos los mexicanos que participan en este torneo de la UEFA. También platicaremos de la Liga MX, cómo se desarrolla ya la última jornada del fútbol mexicano. Jornada número 17 es la última, solamente hay 5 boletos para acceder ya a la liguilla. Les platico los partidos también más adelante, y los Juegos Olímpicos es ya el siguiente año, así que ¿quiénes son algunos de los nombres que estarán ya clasificados, que ya están para el siguiente para los siguientes Juegos en París 2024?
Bueno, pues hoy les doy otro de esos nombres para que estén ahí al pendiente y los vayamos siguiendo porque ya están clasificados, han tenido torneos durante este año que les ha permitido acceder a tener un boleto a los próximos Juegos Olímpicos. Esto y más, Roel Rock, se los platicamos más adelante en el espacio deportivo de GMN. Muchas gracias, Isra, por el adelanto. A las 8:20 te escuchamos con todos los detalles de los deportes. Son las 7 de la mañana con 25 minutos. La temperatura en Piedras Negras se ha mantenido en los 13 grados Celsius, 56 grados Fahrenheit. Hay humedad al 86% y hay viento a 19 kilómetros por hora. La máxima que le digo que vamos a alcanzar según el pronóstico, 15 grados Celsius, y la mínima 12 grados Celsius. Son las 7 de la mañana con 26 minutos. En unos momentitos más ya establecemos contacto con nuestro compañero Julio Fernández, que anda en el lugar de los hechos y con las autoridades que están involucradas en esta tragedia que se registra en la madrugada de este viernes de una familia de 3 integrantes que pierde la vida en un incendio. Arrancamos la nota policiaca. GMN presenta la información policiaca. GMN, pasión por informar. En el seguimiento del caso del hombre que atropelló a una septuagenaria, a una mujer ya mayor en el ejido Piedras Negras, acerca de, pues está buscando llegar a un acuerdo con la familia. Se encuentra dentro del lapso constitucional de 48 horas de investigación. Era el conductor de una camioneta Toyota 2017, el identificado como Roberto N. Transitaba sobre la carretera Acuña hacia Piedras Negras cuando, pues, tras el accidente, no vio a la señora, la atropelló. A la señora Rosa Elia Esqueda, de 79 años, busca llegar a un acuerdo con los afectados indirectos, que en este caso, pues, son los familiares. Hasta el momento, los ministerios públicos, como le digo, lo tienen dentro del término constitucional. Se busca la reparación del daño, vaya, así se llama en términos legales, o en su momento llegar a un acuerdo. Hay que señalar que el delito de homicidio culposo que afronta Roberto es uno catalogado como mediable, lo que quiere decir que puede llegar justamente a un acuerdo y podría quedar libre en las siguientes horas. Sí, tenemos de que el día de ayer ya por la noche se recibió un informe policial homologado en el cual se puso a disposición del Ministerio Público del área de detenidos a una persona del sexo masculino, el cual era conductor de un vehículo automotor, con la cual atropelló a una persona del sexo femenino, la cual lamentablemente perdió la vida. Una vez que se recibe ese informe policial, se realizarán las diversas diligencias, en este caso para en un momento dado solicitar un mandamiento de captura dentro de las próximas 48 horas, que sería, o bien llegar a entre las partes que llegaran a un posible acuerdo reparatorio. Hasta el momento se encuentra en calidad de detenido. Como bien lo dices, una de las pruebas que se tendría que realizar es un peritaje en esa materia para determinar. 7 de la mañana con 28 minutos y un conductor, un automovilista, resultó embestido por el tren al tratar de ganarle el paso. Este joven de 32 años se llevó el susto de su vida al ser así llevado por el ferrocarril en el sector de Villa de Fuente luego de su fallido intento por ganar el paso al bólido. Enrique López conducía una camioneta Ford F-150 en color negro del año 2004 y con placas del estado de Wisconsin. Transitaba sobre la avenida Mendoza Berrueto, pero al llegar a los conocidos avinitos venía ya el tren. Y ahí fue donde intentó pasarse antes de que pasara el ferrocarril, pero no pudo. Evidentemente, pues es de bastante riesgo hacer esto. Y aunque afortunadamente pudo acelerar y salir de los rieles, pues sí alcanzó a golpearle el tren. La unidad recibió este fuerte impacto y milagrosamente él solo presentó lesiones mínimas. Elementos del heroico cuerpo de bomberos le brindaron los primeros auxilios y confirmaron que no se requirió del traslado a un hospital. Elementos de tránsito y vialidad también tomaron conocimiento de estos hechos, confirmando que el caso llegó a un acuerdo en el mismo sitio. 7 de la mañana con 30 minutos y por evitar un choque, hubo otro accidente. Por evitar un choque volcó un conductor en el Román Cepeda. El conductor de un automóvil compacto terminó volcado sobre el par vial
a la altura de la colonia División del Norte por evitar un choque contra otro vehículo. Los hechos se registraron cuando el señor Juan, conductor de un Chevrolet Spark en color blanco con placas de Texas, viajaba en vía libre con dirección hacia el ejido Piedras Negras, pero una camioneta en color negro no respetó el derecho de vía y con tal de evitar el accidente trató de esquivarlo, pero por el pavimento que estaba mojado, un derrapante, terminó volcado sobre su costado izquierdo. Afortunadamente las lesiones que presentaba eran mínimas, no requirió traslado al hospital y de los hechos se hicieron cargo los elementos de seguridad pública municipal, quienes recomendaron a la ciudadanía tener precaución en su manejo, aún más ante los pronósticos de lluvia. Vamos a escuchar al señor Juan Pérez y también a las autoridades. Buenos días, ¿usted venía conduciendo? Sí, así es, yo venía manejando. ¿Qué fue lo que pasó? Se me cerró una camioneta negra, algo pequeño, como una Dakota, algo así, no sé exactamente qué modelo era. Venía yo en el tercer carril, la persona venía en el segundo, se quiso brincar al tercer carril y por no golpear el mueble, traté de hacerme un poquito más a un lado, pero ya no pude controlar el mueble, solo, venía solo. A un mandado, señor. ¿Cómo se encuentra usted aquí? Bien, ahí disculpe. ¿Ya lo checaron? Ya me checaron, ahorita voy al médico. ¿El vehículo es de usted? Es mío, el carro. ¿Cuál es su nombre, señor? Juan Pérez, señor. Muchas gracias. 7 de la mañana con 31 minutos y se incendió una camioneta en la colonia Hacienda La Laja. Elementos del heroico cuerpo de bomberos sofocaron este vehículo que comenzaba a incendiarse apenas y esto fue en hechos registrados en el sector La Laja de las haciendas. Los cuerpos de rescate acudieron hasta la calle Pedro Laurel alrededor del número 800 tras este reporte generado al número de emergencias 911. Ahí la afectada de nombre Rosa María Arzola Méndez, de 57 años, dijo que iba a su trabajo y pues se encendió su camioneta GMC Acadia 2010 en color gris, pero repentinamente comenzó a salir humo de la parte del cofre. Afortunadamente no se reportaron personas lesionadas, solo se confirmó que los daños fueron totales. Y en el seguimiento a otros casos, aprenderá la Fiscalía General del Estado al ladrón de farmacias, al ladrón de la farmacia Benavides, el sujeto que logró un atraco violento en una farmacia que está ubicada en la colonia González, podría ser aprehendido durante las siguientes horas por parte de las autoridades estatales. Los apoderados jurídicos del negocio ya acudieron ante la Fiscalía e interpusieron la denuncia correspondiente. Asimismo, pues entregaron los datos de prueba, que en este caso son los videos vecinos que pudieron captar al responsable. La autoridad pudo ubicarlo y podría estar siendo aprehendido luego de que se solicite un mandamiento judicial ante un juez. Ante esta situación se pudiera poner a disposición del mismo para que sea vinculado a proceso siempre y cuando las pruebas así lo decreten. Respecto de un robo a una farmacia Benavides, el día de ayer se acudió el representante legal de ese negocio, asimismo presentó a la empleada de dicha negociación. Presentan lo que es denuncia por un delito de robo con intimidación con armas. El día de ayer se realizaron diversas diligencias en relación a esa misma carpeta de investigación. El día de hoy se acudirá al órgano jurisdiccional a solicitar un mandamiento de captura en contra de una persona del sexo masculino. Lo tenemos identificado, ya contamos con el nombre. El día de hoy, en unos minutos más, se llevará a cabo esa audiencia en la cual solicitaremos ese mandamiento. Es de aquí de Piedras Negras esta persona. Sin nada más, dentro de la narración de la denuncia, así como de la entrevista, ambas son coincidentes en manifestar de que únicamente ingresó una persona del sexo masculino, la cual amagó a la empleada de esa negociación. Son las 7 de la mañana con 34 minutos y esperan identificar plenamente al hombre que perdió la vida ahogado. El cadáver de este hombre localizado en aguas del río Bravo, a la altura del ejido Santo Domingo, sigue sin ser identificado de forma plena, aun y cuando contaba con una identificación que correspondía al nombre de Francisco Leonel Natarén Mengíbar, originario de la República de Honduras. No se ha logrado comprobar lo propio, derivado al estado de putrefacción en el que se encontraba. Hasta el momento tampoco alguna persona ha podido acudir a la Fiscalía General del Estado para tratar de dar alguna identidad o confirmar lo que se tiene. Hasta el momento la cifra de personas ahogadas ha aumentado a 46, donde en su mayoría ha trascendido que pues han logrado identificar plenamente la mayoría. Hizo una necropsia en la cual el resultado de la misma arroja que la causa de la muerte es asfixia por sumersión. Se continúa con la integración en la presente carpeta de investigación, allegándose de diversos datos en la misma, lo anterior con la finalidad de poder llegar a una identificación plena
de esta persona que pierde la vida. Dentro de los datos de prueba que se realizan, es así como lo manifiesta, se encuentra asegurada, se sigue un protocolo con la finalidad de acreditar 100% la identidad de la misma. ¿Nadie se ha presentado a tratar de reclamarlo? De momento no, únicamente estamos a la espera de que si así lo fuere, pues nos presentaran algún dato más respecto a esta persona. Ya tenía varios días de fallecido. Dentro de los datos que tenemos, así es. 7:35 a.m. También le platicamos acerca de la nota roja de la ciudad de Golpaz y fíjese que un sujeto fue arrestado por agredir a su madre. Agentes del sheriff del condado de Maverick recibieron el reporte de una mujer que manifestó haber sido golpeada por su propio hijo. Se implementó un operativo de búsqueda para localizar a David Alemán luego de darse a la fuga, hasta que finalmente fue arrestado. Además del primer cargo, que es la agresión contra su madre, se le encontraron sustancias controladas. El jefe de los diputados del sheriff, Roberto de León, indicó que se encuentra bajo investigación. Fue trasladado a la cárcel del condado, donde esperará a que un juez le fije una fianza correspondiente para que pueda recuperar su libertad. Dice que recibimos una llamada alrededor de la 1:00 a.m. en Jasmine Drive, en referente de que está una persona fuera del control. Llegan ahí los diputados, hicieron contacto con una persona y nos avisó que fue golpeada por su hijo. De nombre de David Alemán. Esta persona... Sí, esta persona fue detenida. Llegaron los diputados, ya se había ido esta persona de la área. Hicieron sus rondas y vieron que un vehículo que habían que habían dicho que se había ido, lo encontraron. Lo pararon el vehículo, hicieron contacto con él, le corrieron su información y vieron que también tenían una posición de sustancias controladas cuando estaban ahí con su investigación. Se fue arrestado. 7:37 a.m. Ya está en la línea nuestro compañero Julio Fernández, quien ha estado en el lugar de los hechos en esta tragedia que se registra durante la madrugada de este viernes. Una familia de 3 integrantes que pierde la vida en un incendio de su domicilio. ¿Cómo estás, Julio? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, compañero Roxana, auditorio? Pues sí, lamentablemente, caramba, informar de esta trágica escena que se registró el día de hoy por la madrugada. Un trágico incidente, repito, dejó como resultado 3 personas sin vida luego de que se incendiara el domicilio de donde habitaban, en la colonia Presidentes. Estos hechos registrados durante la madrugada, elementos del cuerpo de bomberos acudieron a la calle Quinta 107 en la colonia antes mencionada tras el reporte de incendio del inmueble, que era habitado por 5 personas. Aparentemente, este incendio comenzó derivado a un cortocircuito y tras el humo provocado, una niña de 3 años, su madre de 46 y su padrastro de 47 perdieron la vida en el lugar por una intoxicación. Cecilia Esmeralda Moncada de la Rosa, de 27 años, resultó con quemaduras de segundo grado, mientras que Jorge Gael Saucedo Moncada, de 6, presentaba una grave intoxicación de monóxido de carbono. Estos dos últimos fueron trasladados al Hospital General Salvador Chavarría, donde su estado de salud es reservado. Autoridades acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y la Fiscalía del Estado fue quien se encargó de realizar las diligencias correspondientes, además del levantamiento de los cuerpos, los cuales fueron puestos ante el CEMEFO para que se realice la necropsia de ley. Por su parte, familiares de las víctimas estarán acudiendo a la Dependencia Estatal de Seguridad para rendir su declaración. Platicamos a muy temprana hora con el comandante Francisco Contreras Obregón del heroico cuerpo de bomberos y también de Protección Civil. Esto fue lo que nos dijo.
pues tuvimos una escena trágica que tuvimos que acudir aproximadamente a las poquito antes de las 3:30 de la mañana en la calle Quinta 107, casi esquina con Joaquín Herrera de la colonia Presidentes. Entonces nos trasladamos, se sofocó el incendio al interior de esa casa habitación de un solo piso, aunque con techo de madera se alcanzó a sofocar el incendio. Y bueno, pues, tuvimos la escena trágica de dos adultos, un masculino y una femenina, así como una menor entre 2 y 3 años, una muy chiquita, y se trasladaron para su atención a una mujer de aproximadamente 27 años y a un niño. La mujer llevaba quemaduras de primer y segundo grado, fue lo que determinaron los compañeros paramédicos, y se trasladó al Hospital Chavarría. Comandante, en esta situación, ¿se pudiera confirmar que las personas que tristemente pierden la vida mueren calcinadas o pudiera ser por una intoxicación? Debió haber sido por una intoxicación, a reserva que lo determine la Fiscalía General de Justicia del Estado. Nosotros lo que tuvimos fueron tres cuerpos, y que la presunción es por inhalación, es por la intoxicación, por inhalación de monóxido de carbono. Tuvimos mucho humo al interior, las paredes están totalmente humeadas, por decirlo de alguna manera, y presumimos que el punto de calor o el punto de ignición haya sido porque se observó el flamazo, característica de un cortocircuito en las condiciones, malas condiciones del sistema eléctrico. Pero insisto, esto lo determinaría ya de la fiscalía. Pues ahí está la información, Julio, por parte del comandante de bomberos. Estaríamos a la espera para saber si en realidad fue esto lo que detonó el incendio, y también estar al pendiente del estado de salud de las personas que fueron canalizadas a hospital. Sí, es un tema definitivamente muy triste. Se hablaba que habían muerto calcinadas, bueno, no fue así. Aparente fue por la intoxicación de monóxido de carbono, que pues tuvieron una muerte, por así decirlo, muy pero muy silenciosa. Aquí el tema, compañeros, es que recordaremos hace 2 días, el pasado miércoles por la madrugada, también un hecho muy similar se registró en la colonia 24 de agosto, donde estaban dormidos los propietarios. Un vecino fue quien cruzó la barda para informarle al propietario de lo que estaba sucediendo. Afortunadamente, milagrosamente, lograron salir y no hubo personas lesionadas en ese evento, pero 2 días después, vaya, este tema que definitivamente ha consternado a la ciudadanía, que se va despertando. Estos temas se registraron mientras la ciudadanía, mientras nuestro auditorio se encontraba descansando. Volviendo al tema del cual estamos haciendo hincapié, compañeros, estuvimos muy temprana ahora en el lugar de los hechos, y hay algo que llama la atención, es algo muy personal que se puede externar. Llegamos al domicilio, al inmueble, a realizar la labor periodística correspondiente, a realizar algunas fotografías del inmueble. Sin embargo, salió un joven, aproximadamente unos 23, de 23 a 25 años, pues de una forma muy prepotente, a corrernos de la calle, además de lanzar distintas amenazas. Él dijo ser el hijo del ahora occiso. La cuestión aquí es que el semblante era muy agresivo y no presentaba pues algún tipo de duelo. Es decir, al momento en que se está percibiendo una desgracia de esa magnitud, el hecho de mostrar un semblante meramente tranquilo, y que al observar a gente de la prensa, periodistas y demás, termine por tratar de arremeter contra ellos, sí da mucho de qué hablar.
Nos han confirmado ya la identidad de las personas que han perdido la vida. Se trata de Roberto Javier Solís Valadez, de 46 años, su esposa, de nombre Liliana Esmeralda, de 35, y Allison, de 3 años. Estas personas son quienes tristemente pierden la vida el día de hoy en este pues, trágico incendio que se registró en el domicilio 107 de la calle Quinta, en la colonia Presidentes. Hay que tener muchas precauciones. Muchas gracias, Julio, por los detalles. Estaremos compartiendo todo esto con nuestro auditorio a través de las redes sociales. Cuídate mucho, que tengas un excelente fin de semana. Igual para ustedes, reciban fuerte abrazo. Gracias, compañero Julio Fernández, mucho cuidado en esta cobertura. Son las 7 de la mañana ya con 46 minutos, un corte y regresamos con más información. Y WhatsApp 8781-2254-28. Números en cabina 795-4614 y 795-1686. Baja nuestra aplicación de GMN para Android y iPhone en Google Play y Apple Store. Las noticias tal como son. Las noticias tal como son. 6 años de vivir seguros. Habla Miguel Riquelme. Recuperamos y consolidamos la paz de nuestro estado. Demostramos el valor y fortaleza de nuestra tierra y gracias a eso, nuestros hijos pueden vivir en paz. Dejamos un mejor Coahuila para todos. Hoy, somos uno de los estados más seguros del país. Gracias a ti, fuerte, Coahuila es. Sexto informe de gobierno. ¿Sabes cómo se cuidan los recursos públicos? En el Gobierno de México, la Secretaría de la Función Pública supervisa la aplicación de mecanismos de control. Entre ellos, comités de Contraloría Social, comités de ética, la bitácora electrónica de seguimiento de adquisiciones y a obra pública y los sistemas de denuncia ciudadana. Control interno. Cuidamos la honestidad y la eficacia en el servicio público. Gobierno de México. Que nada te detenga. Que nada te detenga. Continúa con nosotros. Esto es GMN, pasión por informar. GMN les da el pronóstico del tiempo. GMN les da el pronóstico del tiempo. Estamos de regreso en este espacio informativo GMN Noticias, noticiero matutino. Nos escucha sintonizando La Consentida en el 104.3 FM, Globo 95.9 y también Radio Alegría en el 88.1. 13 grados la temperatura, ahorita aquí en Piedras Negras, Coahuila, 13 grados Celsius equivalentes a 56 grados Fahrenheit. Hay humedad al 86%, hay viento a 21 kilómetros por hora. Los remanentes del frente frío número 9 continuarán dejando lluvias ligeras y aisladas en gran parte de nuestra área. Las temperaturas se mantendrán frescas durante el día a frías por la tarde-noche y estas condiciones van a prevalecer hasta la próxima semana. Para hoy hay un 30% de probabilidad de lluvias. Se pronostica una máxima en los 15 grados Celsius y viento del noroeste de 15 a 25 kilómetros por hora, con ráfagas de hasta 35 kilómetros por hora. Para esta noche nublado, con 20% de probabilidad de lluvias y temperatura mínima en los 12 grados y viento del noroeste de 10 a 15 kilómetros por hora. Para mañana sábado nublado, hay 30% de posibilidad de lluvias y temperatura máxima en los 16 grados y viento del norte de 5 a 10 kilómetros por hora. Para el sábado por la noche nublado, con 20% de probabilidad de lluvias, temperatura mínima de 14 grados Celsius, viento del noroeste de 5 a 10 kilómetros por hora. Para el domingo regresan fuertes también las probabilidades de lluvia en un 50%, temperatura máxima 16 grados y viento del norte de 5 a 10 kilómetros por hora. Y el domingo por la noche hay un 60% pronóstico de lluvias con temperatura mínima en los 13 grados y viento del norte de 10 a 15 kilómetros por hora. El lunes continúan las posibilidades de lluvia en un 40%, temperatura máxima de 16 grados y viento del norte. El lunes por la noche nublado, con temperatura mínima en los 12 grados y viento del noroeste de 10 a 15 kilómetros por hora. Para el martes se estarían disipando estas, estará soleado, según el pronóstico,
una máxima de los 21 grados y viento del sur sureste de 10 a 15 kilómetros por hora, mientras que el martes por la noche, parcialmente nublado, con una mínima en los 11 grados. Ya para el miércoles o jueves de la siguiente semana se estarían elevando las temperaturas a máximas de 24 grados Celsius y mínimas entre los 11 y los 13 grados Celsius. Así es, sí que sabemos del clima para el resto de nuestro país en este viernes, pues efectivamente está ya entrando el frente frío número 9, se desplaza lentamente sobre lo que es el noreste de nuestra República Mexicana, interactuando con la corriente en chorro subtropical también y con la inestabilidad en niveles altos de la atmósfera, ocasionando así lluvias puntuales intensas en estados como Nuevo León, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Tamaulipas y Veracruz. Lluvias puntuales muy fuertes en nuestro estado. La masa de aire frío asociada a este frente generaría un descenso de temperaturas en los estados del noroeste, norte y noreste del territorio nacional, así como evento norte con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora, particularmente en Tamaulipas y en el norte de Veracruz. Hay un canal de baja presión también presente sobre el occidente y el centro de México. El ingreso de humedad procedente del Océano Pacífico también, en combinación con la inestabilidad de niveles altos de la atmósfera, esto produciría lluvias puntuales muy fuertes en la parte sur del país, como en Guerrero, así como lluvias puntuales fuertes y chubascos en el resto de los estados del norte y en la mayor parte de los estados del centro del país, incluido el Valle de México. También lluvias aisladas en el sur de la península de Baja California, y hay otro canal de baja presión sobre lo que es el sureste del país y la entrada de aire húmedo proveniente del Golfo de México, así como del Mar Caribe. Esto origina lluvias puntuales muy fuertes en este viernes en Oaxaca, chubascos en Quintana Roo, en Yucatán, en Campeche también y Chiapas, y lluvias aisladas en Tabasco, vientos con rachas de entre 50 y hasta 60 kilómetros por hora, con posibles tolvaneras en Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila. Así, el frente frío número 9, teniendo sus efectos en gran parte del país. Y también en el área de Texas es donde está teniendo sus efectos el sistema frontal número 9. En Texas, en el área sur-centro, lluvioso, nublado y fresco. Además, se pronostican vientos de 10 a 15 millas por hora, con ráfagas de hasta 25 millas por hora. Es posible que haya lluvias dispersas en las llanuras para este sábado. Una onda corta en niveles superiores se mueve a través de estas entre el domingo y el lunes, con posibilidades de lluvia también para estas áreas en Texas. De hecho, ya se estaban presentando todavía algunas lluvias esta madrugada para lo que era el área de San Antonio, San Marcos, con dirección a Austin y Round Rock. Las temperaturas máximas que se esperan para este viernes en esta área del estado: Carrizo Springs espera 60 grados Fahrenheit, Igolpa 59 grados Fahrenheit, en Del Río 60 grados Fahrenheit, en Uvalde 61 grados Fahrenheit, en Hondo, Texas 60 grados, San Antonio 59 grados Fahrenheit, Kyle, Texas 58 grados Fahrenheit, Austin 60 grados Fahrenheit, Georgetown 59 grados Fahrenheit. En el área de Rock Springs esperan 54 grados Fahrenheit como máxima, Fredericksburg y Kerrville 57 grados Fahrenheit. En el área de Cuero, Texas 60 grados Fahrenheit y González, Texas 60 grados Fahrenheit, de acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico de los Estados Unidos. Así las condiciones climatológicas para toda esta área correspondiente a Texas y al estado de Coahuila, y no se diga pues el resto de la República Mexicana también, con los efectos del frente frío número 9. Tome sus precauciones para este fin de semana en cuanto a abrigarse bien, tener en buenas condiciones los aparatos calefactores en casa, le insistimos en ese tema, y pues nada, las actividades a la intemperie, ahora sí que considérelas. Así es, tenga mucha, mucha, mucha precaución, sobre todo en su manejo con las lluvias, el pavimento mojado, para que no haya accidentes y que no tengamos que dar malas noticias para el próximo lunes. Así que tome sus precauciones, el clima es para disfrutarlo, el fresco sobre todo,
y que, bueno, si hay alguna actualización, se la vamos a estar compartiendo a través de nuestras redes sociales, vía Protección Civil Municipal, Aconagua y también el Servicio Meteorológico de Estados Unidos. De hecho, de una vez le vamos a dar algunos de los detalles que brinda directamente el meteorólogo local, Edgar Carballido, en relación a las características que trae este frente frío para mañana sábado y domingo también. Será con un viento del norte, es el frente frío número 9, que traerá condiciones de posibilidades de lluvias en un 40 y hasta un 80% para la tarde noche de mañana jueves. Esto también traerá descenso de temperatura, no será descenso importante, simplemente será un par de grados los que estará bajando la temperatura. Manejaremos a partir de jueves hasta el fin de semana máximas que irán de 20 a 22 grados. Y las mínimas estarán de 14 a 16. En automático, el viento del norte hará que las temperaturas también se sientan un poco más frescas. Será un frente frío de tipo estacionario que estará llegando aquí a Piedras Negras y, pues bueno, estará instalado aquí con nosotros un par de días, lo que será jueves, viernes, sábado y hasta el domingo. Las lluvias pueden ser de ligeras a moderadas o localmente intensas, particularmente mañana jueves por la noche, acompañada de tormenta eléctrica, vientos del norte con velocidades promedio de 35 o 45 kilómetros por hora. Y pues bueno, en algunas partes pudiera ser un poco más intensa la lluvia, pero particularmente aquí será nada más la lluvia mañana intensa, mañana jueves. Ya posteriormente lo que será viernes, sábado y domingo serán algunas lluvias intermitentes que pudieran simplemente dejar alguna lluvia ligera con algunas posibilidades de bancos de neblina, alguna presencia de rocío y demás. Entonces, pues bueno, esas serán las condiciones que estaremos manejando de aquí a lo que será el fin de semana. El pronóstico alargado para este mes de noviembre, se ve que vamos a tener temperaturas muy primaverales. De hecho, sí, hemos tenido semanas con temperaturas por arriba de los 30 grados, pero bueno, particularmente son las condiciones que presentan siempre que hay un sistema que se empieza a llegar aquí a la región y con ello también va los frentes fríos. Particularmente. Pues ahí estábamos escuchando los detalles incluso para el resto de noviembre y cómo vendría un poco el invierno. Parece que va a ser algo intenso. Así es, porque también le compartí a nivel nacional, la Conagua también estaba alertando porque sería un frío histórico, especialmente para los estados del norte de México, del noreste, entre ellos pues vamos ahí nosotros, Nuevo León, Chihuahua, también San Luis Potosí abarcaba, que se esperan fríos intensos, fríos gélidos para en noviembre, diciembre, especialmente diciembre, que es cuando ya entre el invierno oficialmente, después del 21 de diciembre, y pues hay que estar muy alertas. De hecho, sí, ya le había dicho, siento que viene muy, muy intenso el frío en enero. Yo creo que es donde nos puede esperar un poco más de temperaturas gélidas enero y febrero, pero pues parece que se están pronosticando desde diciembre, así que también hay que, pues de una vez, ir viendo, ¿no?, las condiciones en casa, como decía Roel, los calentadores y todos esos aparatos, pero también las condiciones en casa, de que estén óptimas para poder pasar también el frío. Y también, pues, ir tomándolo en cuenta por nuestra salud, ir también sacando ya toda la ropa de invierno. Digo, yo sé que ahorita no nos ha llegado tanto frío, pero, y hay muchos cambios del clima, pero como quiera, pues hay que estar al tanto también de nuestra salud, sobre todo los niños, los adultos mayores y también las mascotitas, que son parte de nuestra familia. Pues todo eso hay que mantenernos bien informados y estar al tanto siempre del pronóstico del clima. Son las 7 de la mañana con 59 minutos. Vamos a un corte y de regreso continuamos con la noticia local. Mensajes y WhatsApp 8781-2254-28. Números en cabina 795-4614 y 795-1686. Baja nuestra aplicación de GMN para Android y iPhone en Google Play y Apple Store. Las noticias tal como son. Las noticias tal como son.
Con los votos de los diputados y senadores del Partido Verde, se logró la mayoría para aprobar la reforma constitucional que garantiza que los programas sociales del presidente López Obrador sean un derecho permanente. Y año tras año los diputados del Verde votan para otorgar recursos para la pensión universal de adultos mayores, el apoyo económico del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, las becas Bienestar para todas las familias con hijos en educación básica y la beca universal para estudiantes de preparatoria. La 4T también es verde. Partido Verde. Que nada te detenga, que nada te detenga. Continúa con nosotros. Esto es GMN, Pasión por Informar. En información de la nota local, buscan empresarios que se transparenten los recursos del ISR, del Impuesto sobre la Renta, ante la aprobación del aumento. Empresarios presentaron ahí esta iniciativa privada. Se han pronunciado, ya que esto genera más presiones inflacionarias y podría afectar a la economía mexicana. Héctor Rodríguez López, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio aquí en nuestra ciudad, dijo que buscan que se conformen los comités regionales para saber el uso de estos fondos. Indicó que desde la creación del impuesto también se crearon comités que decidían el destino de los recursos, sin embargo, desconocen por qué ya no se les tome en cuenta, por ello piden que vuelvan a crearse. Consideran que esto dará tranquilidad a los contribuyentes, en este caso, a todo el empresariado que está haciendo estas aportaciones adicionales y desean que no sea una autoridad centralizada a nivel estatal quien decida por todos. En su momento nuestra postura fue muy clara respecto a este aumento de impuestos. Sin embargo, ante la inminente entrada en vigor y aprobación del Congreso del Estado de este nuevo impuesto o del aumento al impuesto, pues a nosotros lo que nos resta nada más es solicitar a la autoridad estatal de que se conformen los comités regionales que deciden los destinos de estos recursos y que se transparente el uso de estos fondos adicionales con los que se va a contar a nivel estatal. Y que, nosotros en ese sentido creemos que es justo que se considere a todas las organizaciones, a las cámaras empresariales, representantes de la sociedad civil también, obviamente de los gobiernos municipales también, que tienen que estar muy involucrados en qué se destinan estos recursos. Recordemos que desde la creación de este impuesto se crearon los comités regionales que decidían de los destinos de estos recursos, sin embargo, por alguna razón dejaron de sesionar. 8:03 a.m. y las autoridades del área del comercio alistan ya el operativo para el Buen Fin ante la entrada de la temporada de mayor derrama económica, con las prestaciones de muchos de los trabajadores, con sus prestaciones justamente adelantadas. Sumado a la campaña comercial del Buen Fin, hace que las corporaciones policíacas preparen este operativo de apoyo a la comunidad. El comisario de Seguridad Pública, Cruz Eliud Mercado, especificó que en este operativo participará la Policía de Acción y Reacción del Estado, la Policía Civil Coahuila, la Policía Especializada de Coahuila y la Agencia de Investigación Criminal. Visitarán los comercios, particularmente para garantizar las condiciones de seguridad. Permanecerán las unidades afuera de los negocios para apoyar ante cualquier situación. Trabajando en los diferentes operativos con las diferentes corporaciones, prácticamente todos los operativos que realizamos los realizamos en coordinación con la Policía del Estado, que es Policía de Acción y Reacción, Policía Civil, Policía Especializada y Agencia de Investigación Criminal. Empezamos a visitar los comercios. ¿Para qué? Para que garantizar la seguridad de todas las personas que asistan a hacer algún tipo de compras. ¿El operativo especial del Buen Fin ya inició? ¿Cuándo arranca? Así es, ya se están visitando los centros comerciales, por ahí estarán viendo las unidades en los operativos con las diferentes corporaciones, en los estacionamientos de los diferentes comercios de la ciudad. Y también platicamos que anunciaron la próxima entrega de estudio de ampliación de carriles en el puente internacional número 2. Durante su presentación en la reunión de trabajo conjunto México-Estados Unidos, Claudio Bres Garza, titular de la Secretaría de Economía del Estado, dio a conocer que se tiene un avance de más del 70% en los trabajos de ampliación de los carriles que conducen al puente 2.
Además, anunció que el próximo 28 de noviembre se hará entrega del estudio costo-beneficio de la ampliación de carriles en esta ubicación. Sobre el hecho del río Bravo, en la reunión participaron autoridades de ambos países, representantes de Estados Unidos ubicados en la franja fronteriza, y donde se abordaron temas relacionados con la infraestructura, carretera, proyectos futuros para mejorar la conexión y el transporte de mercancía. Como parte de las actividades, hubo una mesa de presentación denominada Infraestructura de Transporte Fronterizo, conexión con los cruces. También participaron autoridades de Baja California, Sonora, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas por parte de México, y California, Arizona, Nuevo México y Texas por parte de la Unión Americana. Carolyn Mays del Departamento de Transporte de Texas habló mucho de los números en detalle que unen a Texas con el estado de Coahuila. Coahuila es el segundo estado más exportador de mercancías al mercado norteamericano de todo el país, de los 32 que existen en la República Mexicana. Y lógico, Texas, si fuese país, es la octava economía mundial. Y lo que esto representa para nosotros, sin menosprecio del cruce internacional de los dos Laredos, y sin quitarle nada a los dos Laredos, el crecimiento que viene por la situación geopolítica, por la situación que ya es un presente del nearshoring y tantas cosas más, pues indudablemente que el desarrollo de nuestras fronteras son bastante importantes. Ciudad Acuña y del Río Texas tienen un cruce internacional oficialmente y ya trabajan, y así lo presentaron en Washington, en el segundo cruce internacional Acuña del Río, que será el número 2. Lo menciono para ya dejarlo de lado. Cuando hizo la presentación Carolyn Mays, posteriormente el señor Rubén Garibay hizo la presentación de Puerto Verde, este modal. 8 de la mañana con 7 minutos. En otro tema, a pesar de que en el transcurso de la presente semana se tuvo un ligero incremento en cuanto a la llegada de migrantes a nuestra frontera, cerca de 1.300 es los que se han contabilizado, cuando el promedio oscila alrededor de los 1.000, pues se ha mantenido todo con normalidad. Este fenómeno se mantiene controlado y estable, dicen las autoridades, en lo referente a la llegada de grupos o familias, al igual que la presencia en las avenidas y en las plazas, sin estar pues viéndose perturbadas las áreas públicas de la ciudad, estando en funcionamiento la vida cotidiana de Piedras Negras, a pesar de este arribo de migrantes. José Hermelo Castillón, el secretario del ayuntamiento, destacó las acciones implementadas de manera coordinada, ordenada y en estricto apego a los derechos humanos, estando los flujos sin afectar la paz de la comunidad, detallando que diariamente se analiza el fenómeno por medio de las mesas de seguridad, detallando el avance de temas como el de la caravana anunciada semanas atrás, que se encuentra aún en el estado de Chiapas y que permitiría pues el avance de este amplio grupo de migrantes por todo el país, por todo el centro, sur, centro del país, hacia esta región norte de la República Mexicana. A reuniones que tenemos mañana tras mañana en la mesa de seguridad que encabeza el general de esta zona militar y la secretaria de Seguridad Pública del Estado, pues hacen referencia precisamente al fenómeno migratorio y a los números que se nos presentan. En efecto, el día de ayer tuvimos ahí un ligero incremento, que en realidad es ligero, porque los rangos de cruce de migrantes que nos reportan oscilan entre las 1.000 a 1.200 personas, en promedio. Ayer se nos reportaba un cruce de cercano a 1.300 personas, migrantes, por en el área que corresponde del río a Isla Paz, y es lo que se nos ha venido presentando en las últimas semanas. Creo que el fenómeno se mantiene estable en cuanto a la llegada y cruce de migrantes, y se mantiene también estable en cuanto a que sigue sin perturbarse en alguna forma el área urbana de nuestra comunidad. Las calles, las avenidas, los puentes, etcétera, siguen funcionando. No hay presencia de migrantes en grandes números en estos lugares, a pesar de que día con día cruzan por nuestro territorio alrededor de 1.000 personas, 1.200 personas. Entonces, esto es un indicativo
de que en alguna forma el fenómeno migratorio sigue bajo contención. Son las 8 de la mañana con 10 minutos. Antes de seguir platicándole de noticias, saludamos a quienes nos acompañan en la transmisión en vivo en Facebook. También saludos a los que están en radio, pero los de Facebook que nos dejaron sus mensajes ahí en la caja de comentarios. Para Edgar Humberto Mendoza Vilés, que nos dejó los buenos días. También Adame Ricardo nos dice: hola, buenos días, excelente día, es viernes, está rico el clima. Saludos desde Los Álamos, Coahuila. Un abrazo hasta allá para Adame Ricardo y a toda la familia. Gracias por escucharnos, por sintonizar las noticias con GMN. Igual para Natalia García, un abrazo. Nuestra amiga que ya hacía mucho que no nos escribía, pero qué bueno que estás de vuelta, Natalia. Gracias y excelente día también para todos que estén iniciando de lo mejor su fin de semana. Gracias a Aarón G. Aarón G. Celestino también nos regala un like esta mañana, igual que Luis Ovalle. Y justamente Adame Ricardo también nos comparte un me encanta, Sandra Romo y Edgar Humberto Mendoza Áviles. Muchísimas gracias a todos por tomarse el tiempo para estar interactuando con GMN Noticias. En más información de la nota local, ya se, como le decía, se está preparando Piedras Negras para los festejos navideños. Están a la vuelta de la esquina ya, la mejor época del año, la Navidad, la fiesta que une familias. Y por parte de las autoridades ya se preparan los festivales, que son toda una tradición en esta temporada, además de los adornos de la ciudad. El taller de ornamentos ya está trabajando con anticipación para tener listos todos los arreglos. La directora de Desarrollo Social Municipal, Jessica Velázquez, indicó que una de las temáticas que más agrada a la comunidad es la villa navideña, para lo que a cada dirección municipal se le asigna la suya y ellos se encargan pues de adornarla, de instalarla. Va a estar ubicado este año en la Gran Plaza y otra parte en la Macroplaza. Pasado y en muchos casos vamos a mejorarlas. Entonces estamos muy contentos de que ya la alcaldesa en este recorrido por la bodega de ornamentación pudo hacer esta asignación de casitas y bueno, también se está haciendo ya toda la modernización y el arreglo de todos los adornos navideños que bueno, pues ya toda por parte del área de ornamentación se tiene meses trabajando para esta bonita fecha, para que Piedras Negras se vista de alegría y se vista de Navidad. ¿Esta villa navideña será instalada en la Macroplaza o en la Gran Plaza? Va a ser de manera transversal, bueno, como el año pasado sobre la Gran Plaza, pero la alcaldesa tiene grandes sorpresas también para hacer un montaje importante sobre la Macroplaza. ¿Cuántas son las casas que se estarán instalando? Son las casitas del año pasado, son más de 40 casas que ahorita comentábamos. El día de ayer nuestra alcaldesa hizo entrega a las diferentes direcciones generales para que nosotros les demos una reestructurada, una modernizada o un cambio total, ¿no? De algún personaje, de alguna temática en especial. 8 de la mañana con 13 minutos y continúan con el programa de fotocredencialización. Esto en el INE, el Instituto Nacional Electoral en Piedras Negras invita a su módulo para que se tramite la credencial ante el proceso electoral que se avecina en 2024 y así puedan votar, mencionó la vocal ejecutiva del INE, Natalie Mendoza. Señaló la importancia de actualizarla o si es la primera vez para los jóvenes que cumplen los 18 años, pues pueden realizarlo antes del 2 de junio, de 8 de la mañana a 3 de la tarde, de lunes a viernes, y los sábados también de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Dijo que no es necesario programar una cita, solo deben asistir con sus tres documentos, que son el acta de nacimiento original, otra identificación oficial con fotografía y un comprobante de domicilio no mayor a 3 meses. Sí, estamos también desarrollando la campaña anual Intesa, que es esta campaña que realizamos previo a cada elección para que la ciudadanía actualice su credencial para votar. Recuerde que tienen que estar inscritos en la lista nominal para poder ejercer su voto, aparecer en la casilla que le corresponda. La credencial tiene que estar vigente y actualizada. Revise el año de vigencia en la parte frontal, si dice 2023. Bueno, esas credenciales se darán de baja el próximo 31 de diciembre. Si no ha reportado cambio de domicilio, también es importante que lo reporte, o bien es primera vez, son jóvenes de 17 años que van a cumplir 18 más tarde del 2 de junio, también pueden ya realizar su trámite de inscripción. Bueno, son parte de las personas susceptibles a hacer la actualización de su credencial para no quedarse fuera de la lista nominal. Los esperamos en nuestros módulos de 8 de la mañana a 3 de la tarde, de lunes a viernes, y los sábados
de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Es necesario. 8 de la mañana con 15 minutos y realizan primer conversatorio en la Universidad del Bienestar Benito Juárez de Piedras Negras en conjunto con el Colegio de la Frontera Norte. Hubo este primer conversatorio de la migración, salud y agua en el noreste de México. A las pláticas fueron invitados Monseñor José Guadalupe Valdés, la doctora Gabriela Narciso de Lima del Departamento de Geografía y el doctor Iván Alejandro Moscoso González, jefe de la Jurisdicción Sanitaria número 1. La directora del plantel, Argelia Gallegos, comentó que buscarán realizar dos veces este tipo de eventos con el fin de enriquecer el conocimiento de los alumnos, ya ahora que cuentan con un convenio. Añadió que está por terminar clases el próximo 17 de noviembre y posteriormente irse de vacaciones. Quien desee inscribirse para el nuevo ingreso será hasta el 1 de junio. Muy bien, tuvimos este primer conversatorio sobre problemáticas en el noreste de México en conjunto con el Colegio de la Frontera Norte. Es un primer conversatorio de varios que vamos a tener debido a que hemos firmado un convenio de colaboración. Y bueno, pues estamos en esta mesa de salud, pues nos ha ido muy bien. En la mañana tuvimos la presencia de doctores especialistas en temas de migración y en educación, y bueno, y esta última mesa sobre salud pues ha tenido una respuesta buena por parte de los estudiantes. ¿Van a seguir realizando estos eventos? Sí, vamos a seguir realizando estos eventos tal vez uno o dos al año, de diferentes temas concernientes pues a la problemática social y médica que se presenta no solo en Piedras Negras sino en todo el norte de México. Con esta actividad de cierre. Son las 8 de la mañana con 16 minutos. Ayer le platicábamos acerca de los bomberos y los policías que fueron reconocidos en relación al mes de octubre, el que evidentemente ya concluimos. Y bueno, le vamos a presentar este material en relación a una de las integrantes del Cuerpo de Bomberos, de Emma Guadalupe, quien tiene ya 10 años de experiencia justamente en el heroico Cuerpo de Bomberos y que, bueno, pues platicó acerca pues, de este reconocimiento que le correspondió por su trabajo en la institución. La labor del bombero requiere una verdadera vocación de servicio y para quienes desempeñan esta labor es una satisfacción que les llena en lo personal. Emma Guadalupe Mercado es una de ellas, un elemento con ya 10 años de experiencia dentro del cuerpo heroico. Empecé en el año del 2012, fui a cursar una academia de bomberos en la ciudad de Monclova, Coahuila, y de ahí me vine para acá, pues porque yo me fui a preparar, pero quería venir a ayudar aquí en mi ciudad. Hace el amor por esto, primero pues mi abuela materna fue trabajadora social, que en paz descanse, por más de 40 años. De manera voluntaria en la ciudad de Monclova, y mi madre también es enfermera, entonces siempre en mi familia he visto lo que es el ayudar al prójimo, a las personas, y ya lo que cerró con broche de oro fue en un año nuevo que estábamos en casa de mis abuelos en Monclova, que entró por la puerta mi primo, el mayor de ellos, Armando Tijerina, bombero de Monclova, y ahí fue cuando me terminé de enamorar de lo que viene siendo esto. Ha vivido anécdotas de todo tipo, muchas de las cuales no le gusta recordar porque su trabajo también representa mantener un control emocional. Te enseña mucho a valorar tu vida y pues también lo de los demás, ¿verdad? No sabes cuándo puedes ya no regresar, entonces te ayuda a valorar la vida y a ser un poquito más empático con los demás. Bueno, pues sí, fue un choque en el que están involucrados unos niños. Pues sí, es el que más me... La angustia de la mamá es de que no importa cómo ella estuviera, ella solo quería saber que sus hijos estaban bien. Entonces eso es el que más me marcó mucho, porque sí fue mucho control, mucho temple el que teníamos que tener ahí, porque teníamos que ayudar a la señora a controlarse. Emma ama su trabajo a pesar del riesgo que este conlleva, y con mucho orgullo dijo que enseñaría y apoyaría a sus hijos si ellos quieren seguir sus pasos. Con información de Ricardo Bueno y edición de Ronnie Ruiz, GMN Noticias. Se va a
8:19, pues reiteramos nuevamente la felicitación a Emma y a sus compañeros, todo el cuerpo de bomberos, todo el heroico cuerpo de bomberos, que bueno, definitivamente sí arriesgan también su vida, definitivamente sí viven situaciones difíciles como la de hoy, justamente en la mañana, con la muerte de esta familia, y pues un abrazo para ellos. Personas muy, muy valientes que sí se requiere, sí se necesita tener valor, fortaleza y una de verdad vocación de servicio para atender a la comunidad. Así es, pues muchas felicidades a todos los bomberos, a Emma en particular, por este reconocimiento que recibió. Son las 8:00 a.m, ya con 20 minutos antes de irnos al corte y regresar con deportes, platicarles nada más rápido esta nota que le adelantábamos en los titulares, que encontraron primeramente un cuerpo calcinado y maniatado en la carretera federal número 57, en lo que es la autopista Premier entre Nueva Rosita y Allende, Coahuila, la tarde de ayer jueves. Ante el reporte, pues se registró una gran movilización de corporaciones locales, estatales y la Agencia de Investigación Criminal, quienes tomaron conocimiento de los hechos y resguardaron la zona a fin de iniciar con la investigación. De manera extraoficial se había hablado de que el cuerpo estaba totalmente calcinado, maniatado y presentaba huellas de violencia. Se desconoce incluso si se trata de un hombre o de una mujer. Y luego ya después, horas después, se dio a conocer que una mujer que había muerto por asfixia, por sofocación y broncoaspiración, fue encontrada, como les decimos, con huellas de violencia, amordazada, emplayada y maniatada. Así lo confirmó el delegado de la Fiscalía, Ulises Ramírez Guillén, señalando que la necropsia, se va a realizar la necropsia de ley para que se dé a conocer las causas reales de esta muerte, pero según los datos preliminares, pues era esto, asfixia por sofocación y broncoaspiración. No se identificó a la víctima, para dar con los familiares. La mujer tenía entre unos 25, 30 años, un tatuaje de mariposa en la clavícula, un tatuaje de nombre Gustavo, también traía un tatuaje en el cuello y otro con letras hindú. Esa es la última información que se ha compartido acerca del caso. Pero localizaron otro cuerpo calcinado en la carbonífera. Los elementos de la Agencia de Investigación Criminal informaron en menos de 24 horas del hallazgo de un cadáver con características similares al que le acabamos de comentar, nada más que en este caso fue localizado en el tren a bordo de una unidad o un vagón de Ferromex que cruzaba por la carbonífera, justamente, aparentemente un hombre, el que encontraron su cadáver. Trascendió que un empleado maquinista fue el que comentó a las autoridades que habían reportado que una persona había tenido un accidente a bordo del ferrocarril, por lo que pasaron en el ejido del Mezquite, perteneciente a Sabinas, para checar el vagón, encontrándose con este, pues, muy lamentable hallazgo. Así es, pues toda esta información de la región carbonífera que la estaremos también actualizando a través de nuestras redes sociales. Son las 8:22, hora de irnos al corte y de regreso Israel Palacios con los deportes. Centro de mensajes y WhatsApp 8781-2254-28. Números en cabina 795-4614 y 795-1686. Baja nuestra aplicación de GMN para Android y iPhone en Google Play y Apple Store. Las noticias tal como son. Las noticias tal como son. En un memorial está la esperanza de que un día volverán. Es un símbolo de que las y los seguimos buscando. Y también es un recordatorio para que no se repita. Una persona desaparecida nos falta a todas y todos. Cuide y respeta los memoriales. Pero sobre todo, las personas desaparecidas nos hacen falta. Si sabes algo, llama al 089. Tu llamada es anónima. Justicia, basta de impunidad. Que nada te detenga. Continúa con nosotros. Esto es GMN, pasión por informar. GMN en los deportes. GMN. Muy buenos días, bienvenidos a este espacio en esta mañana a través de GMN. Vámonos al tema del la Liga MX, y es que hay partidos durante el día de hoy. Estamos en la fase final del fútbol mexicano. En este momento, los que están seguros es obviamente el América, el superlíder, posición número uno,
con la posición número 2, que es el Monterrey. Este es el partido importante que se tiene. Bueno, son los clasificados, más bien quiero aclarar que son los clasificados. Recordemos que cuando ya es la liguilla formalmente, ya empiezan los partidos. Es el primero con el último, digamos el mejor con el peor equipo que ha batallado en entrar a la liguilla. Entonces es América, es Monterrey, es los Tigres, las Chivas y los Pumas son los clasificados ya a la liguilla. ¿Qué significa? Que hay cinco boletos para la liguilla. Solamente cinco equipos estarán en la posibilidad de estar en la siguiente liguilla del fútbol mexicano. Así que son cinco los boletos, nada más. El día de hoy, por ejemplo, se tiene el partido de Mazatlán frente al Toluca, Tijuana, Pachuca, Atlético San Luis frente al Santos, el día de mañana a las 5. También el sábado, Querétaro frente a Monterrey. Ya el Querétaro, pues ya no hay posibilidades, pero obviamente, pues tampoco querrá tener una multa considerable, que recordemos que ya los últimos dos se les multa porque ya no hay esto del descenso. Esperemos que el siguiente torneo, pues ya decidan, por favor, ya decidan para el siguiente año empezar la Liga MX con descenso y ascenso, ¿ok? Bueno, Monterrey frente al Santos, bueno, fue este pasado miércoles, y entonces tenemos esta última jornada que se pone interesante. Algunos ya están clasificados, como el caso de Pumas frente a Guadalajara, que mañana tienen partido, y también Tigres frente al América, también clasificados. Cruz Azul frente al Puebla el domingo a las 6 de la tarde, pues ya Cruz Azul básicamente ya no tiene posibilidades. También León frente a Juárez el día domingo a las 20 horas con 5 minutos. Así está la Liga MX, última jornada, y ya después se define todo, ya se define la liguilla. Vamos a la Liga de Campeones de la UEFA, un torneo importantísimo. Pocos mexicanos han participado en la Champions League, como el caso, por ejemplo, de Rafa Márquez. Quien no conoce a Rafa Márquez como un gran jugador del Barcelona. Ahora está Santiago Jiménez, también está Irving Lozano, jugadores mexicanos que han estado ya en este torneo tan importante. Y bueno, obviamente Santiago Jiménez pues ha tenido una excelente participación, ya debutó frente al Lazio, anotó en casa del Feyenoord, y después perdió durante esta semana. Pero hay partidos importantes, hay resultados también importantes, como el Bayern, que le ganó al Paris Saint-Germain. Así es, tal como lo escuchan, este equipo donde se encontraba Messi, donde estaba Neymar, bueno, pues ganó el Bayern 1-0 frente al Paris Saint-Germain. Un golazo de Kingsley Coman, una de las mejores acciones sin duda que tuvimos durante esta semana. También la victoria del Galatasaray ante el Manchester, y bueno, grandes goles que tuvimos también durante esta semana. Así que todavía van a continuar durante la siguiente semana los partidos de la Liga de Campeones de la UEFA. Así que atención, porque la siguiente semana tendremos partidos también importantes, como es el caso también del Lazio frente al Celtics, y también Shakhtar frente al Werder. También les comento que el Feyenoord se medirá ante el Atlético Madrid hasta el día 28 de noviembre a las 14 horas, donde el mexicano estará jugando. También ese día 28 de noviembre, el Barcelona frente al Porto, y tendremos también partido frente el Manchester City frente al Leipzig a las
14 horas también el día 28 de noviembre. Así que pues ahí está la jornada número 5 del fútbol de Europa, la Champions League. Bien, vamos a platicarles ahora de los mexicanos. Ya semana tras semana le hemos estado comentando sobre los mexicanos que están clasificados ya en las diferentes disciplinas para los Juegos Olímpicos. El caso, por ejemplo, del ranking mundial en el tiro con arco. Alejandra Valencia ya se ubica como la tercera mejor del orbe en la modalidad recurvo. Dafne Quintero y Matías Grande también mejoraron su puntuación. Y después de estar en los Panamericanos de Santiago, estos integrantes de la Selección Nacional de Tiro con Arco se posicionaron entre los mejores en el ranking mundial de la Federación Internacional de la Especialidad. Alejandra Valencia Trujillo la vimos en los pasados Juegos Olímpicos, que en territorio chileno obtuvo un oro individual, así como una plata y un bronce por equipo. Se ubicó como la tercera mejor del orbe en recurvo, solamente detrás de la coreana Lim Shion, que estuvo en el primer lugar, y la de Estados Unidos, Casey Caufol, en el segundo puesto. Las mexicanas allí están. Ahí están los chicos que estarán ya en los próximos Juegos Olímpicos de París 2024. Ahí están los deportes. Recuerden que pueden visitar nuestras plataformas. Pónganle ahí seguir para estar al pendiente de todo lo que sucede en el mundo del deporte. Que tengan un excelente fin de semana. Nos escuchamos el lunes a esta misma hora. Adelante, Roel. Gracias, compañero Israel Palacios, por la información deportiva. Nosotros ya estaríamos despidiéndonos, dándole pues últimos avisos importantes para el fin de semana. Mañana la inauguración de lo que es el Paseo Calle 11 en el primer cuadro de la ciudad de Piedras Negras a partir de las 6 de la tarde, para que se dé cita en familia, disfrute pues de las presentaciones artísticas que va a haber, que serían encabezadas por la cantante y actriz Kika Edgar. Así es, para que disfrute su fin de semana, aparte que ya sabe que siempre hay antojitos. Uno que siempre va buscando la comida, ¿verdad? 8 de la mañana y 31 minutos. Saludos para Enrique Álvarez también, que nos dejó su mensaje en la caja de comentarios. Excelente y excelente fin para todos. Que esté lleno de bendiciones, que descanse. Nos vemos, Dios mediante, el lunes. Edición más de nuestro noticiero GMN. GMN. Pasión por informar en nuestras estaciones de radio. La consentida de Coahuila, 104.3 FM, 95.9 FM Globo y 88.1 Radio Alegría. Con Roel Oyervides y Roxana Salas. Síguenos en Facebook GM Noticias y Twitter arroba GM-Noticias. www.gmnoticias.mx. Las noticias tal como son. 104.3, la radio que te consiente.